El Sindicato de Empleados de Comercio, como lo hace todos los años, agasajó a sus mamás. Y como todos los años, José, agasajando a las madres en su día, ¿no? Sí, la comisión directiva toda, ¿no es cierto? Estamos orgullosos, muy contentos con la presencia de todas las madres mercantiles en este el predio que fue destinado precisamente para la mujer, para la trabajadora, para la empleada de comercio. Aparte del complejo que tienen en Ruta 12 y el Águila, hay que destacar esto que se hizo con mucho esfuerzo destinado específicamente a la mujer mercantil, ¿no? Sí, sí, es uno de los pocos gremios que podrán darnos el gusto, realmente es un orgullo para nosotros el poder destinar un espacio para la mujer empleada de comercio. Y también una buena noticia que podemos anunciar, ¿no? Durante el transcurso de la semana se anunció un acuerdo salarial, ¿no? Sí, sí, se llegó a un acuerdo con el sector empresario, con las distintas cámaras, de un 19% en dos cuotas, un 12% para el presente con los haberes del mes de octubre y un 7% restante para los haberes del mes de enero del 2017, que hacen un total de un 39% con lo ya conseguido en abril de este año. Fue un año difícil, ¿no? Ya estamos culminando el año. ¿Qué balance hacen ustedes con estos logros salariales? Que sabemos que no es suficiente, pero van a seguir insistiendo, ¿no? Sí, realmente un año muy difícil para la clase trabajadora toda en general. Se han producido despidos en algunos comercios chicos, por suerte no masivos, pero sí hubo despidos, bajaron las ventas, o sea que estamos tratando de, con el sector empresario, a través de la Subsecretaría de Trabajo, llegar a un acuerdo que haga poder sostener, por sobre todas las cosas, el empleo. Correcto, José, un saludo entonces para todas las madres mercantiles en este su día. Bueno, un feliz Día de la Madre, que pase junto a todos sus seres queridos.